¿Quién es el que puede hacer el mar callar en el momento que la tempestad te quiere hundir? Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe. Solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria.